¿Qué tal, amigos? Nos acompaña en esta parte del programa un artista que para mí es sinónimo de victoria ante el desafío de lograr conquistar un público muy numeroso desde la escena urbana y con la música instrumental. Con ustedes y con nosotros en Código Urbano, Hugo Lobo. ¿Cómo estás, maestro? Todo bien, maestro. ¿Usted? Es un gusto tenerte acá, compadre. Es un gusto. Muchas gracias, igualmente. Bueno, seguramente tienes muchas cosas para contar. ¿Por dónde te gustaría empezar a condimentar esta charla? Vengo a presentar mi segundo disco solista. Este es un proyecto que ya tiene un poquitito más de 2 años, paralelamente a Dancing Mood. Que tiene un trasfondo diferente a lo convencional, que quizás es hacer una cuando uno decide hacer una movida solista, dejando de lado lo que venía haciendo, o paralelamente, en mi caso paralelamente. Pero tiene otro trasfondo, que este proyecto trata de, como decía, hace 2 años, un poquito más, que vengo viajando por todo el país, por cada pueblo, por cada ciudad, por cada provincia, tocando con músicos de cada lugar a donde voy. De eso se trata este proyecto, más allá de los discos que vengo sacando, de la presentación que voy a hacer en Capital, pero vengo por todo el país y algo de Latinoamérica también. Y el proyecto trata de fomentar la cantidad y calidad de músicos que hay en el país, no solamente en Capital Federal, donde la mayoría estamos acostumbrados a mirar. Entonces es dar una oportunidad, aprender, porque tocar con 7 músicos diferentes cada show, que ya vengo haciendo más de 150, es tocar con un montón de músicos. Y también dar oportunidad a lugares donde no hay lugares para tocar, donde los músicos quizá tienen que trabajar de otra cosa porque no, o tienen que pagar para tocar. De esta manera uno colabora con la movida cultural de cada lugar, que está bastante apagada. ¿Qué lugares fueron esos donde estuviste, si puedes señalar alguno? Argentina, casi todo. Tierra del Fuego, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago. ¿En cada lugar tuviste encuentros con músicos para grabar esto que reúne este disco? Para grabar en algunos temas, no con todos los músicos, es mi idea para el próximo. Disco toqué casi todos los instrumentos yo, menos la guitarra, la batería, el bajo, el trombón, la trompeta, los teclados. Repite eso, compadre, porque eso parece que es algo normal, pero no es normal. No es normal. ¿En este disco grabaste menos qué? Menos la guitarra, todo lo demás que suena. Ok. Queda claro que es lo que ofrece Dancing Mood al público. Tú mismo has observado que hay momentos que ellos se toman sus pausas y se van a tomar su cervecita, ¿no? Pero vuelvo a lo numeroso que es ese público. Lo que ofrece Dancing Mood y Hugo Lobo ya está más que claro. Ahora, ese público que lo identificas como rockero, es un público que vaya a saber cómo definirlo. ¿Alguna vez has logrado definir qué es lo que busca ese público? Te lo digo de esta manera. Ese público escucha a Iván Lins, a Yaván, escucha a Stevie Wonder. ¿Qué vienen a buscar cuando vienen a buscar a ver a Hugo Lobo o a Dancing Mood? ¿Puedes definir eso? Y yo creo que un poco de todo y una propuesta diferente dentro de las opciones que tenemos dentro del rock nacional, ¿no? Porque realmente hay unos músicos increíbles, pero que lamentablemente el circuito es muy chico y muy cerrado, pero si uno quiere puede ir a Telonio, puede ir a Boris y ver artistas increíbles, pero en lugares chicos y que no son cosas comerciales ni mediáticas que el grueso de la gente pueda tener la oportunidad de ir a escucharlo o a verlo, ¿no? Creo que la gente busca dentro de esas opciones de lo que se muestra a lo que llamamos rock nacional una propuesta diferente. Y creo que Dancing Mood, desde el primer momento que salimos metiéndonos en esa bolsa, era totalmente diferente. Y invitar artistas como Ayelen Zucker, como Débora Dixon, como Valentino, como Américo Veloto, hace que los pibes jóvenes también, esa es la idea, mi idea, ¿no?
que también le empiecen a prestar atención a los maestros que andan dando vuelta por ahí y no son rockeros, entre comillas. De hecho, Hugo Lobo, yo tratando de explicarme un poco ese fenómeno que es Dancing Mood y Hugo Lobo, bueno, me fui tiempos atrás y para encontrar un fenómeno parecido que le dé una explicación de por qué solamente con el instrumento el público se puede estremecer, y me fui a Glenn Miller, bandas como esas que de verdad no había un cantante, y la banda, así, la gente, tú hacías, la gente bailaba. Exacto. Y si nos guiamos, nos llevamos para allá, para la época de Mozart, todo lo que para nosotros hoy significa un desafío tocar una pieza de uno de esos grandes músicos, en esa época lo bailaban, era música medio popular, era como para, ¿no? Y quizás es como la traducción de eso en la actualidad. ¿Lo sientes así? Lo siento así y lo viví así también, ¿no? Yo también, a mí me encanta el jazz, pero siempre exactamente lo que estás diciendo vos, para mí el jazz siempre fue popular, era para música popular, para bailar, tiraban a las pibas para arriba, lo pasaban por abajo la gamba, era, a más de uno le va a caer mal esto, pero popularmente hablando era más parecido a la cumbia porque era de clase baja, tal cual. No era de la alta sociedad el jazz, era música de los músicos que tenían que entrar por la puerta de atrás, de que estaban segregados, la mayoría, muchos eran drogadictos, o sea, tenía mucho rock y muchas cosas oscuras el jazz, que después se elitizó. Y empezó a ser como a cerrar un montón de puertas, pero no nos olvidemos que Mal David tocaba con Prince, con Jimi Hendrix, con Kia, que estaban también en esa movida. Y yo lo que quise hacer, porque eso se transformó en que el público de rock al jazz lo tenga ahí como un costado, como es algo de para qué hay que fumar pipa y ponerse un traje para ir a verlo y tomar un cafecito. Entonces fue querer popularizarlo un poco más. Por eso Take Five con damas gratis, por eso tocar estándar de jazz para los pibes que les gusta el rock. Hay un dato que también me llamó la atención, que fue un video que del tema One Time. Aparece un personaje, me pareció súper divertido ese video, el personaje con la remera de Hugo Lobo, o sea, todo. Pero eso también me hace pensar que estuviste en México. Estuve en México, sí, en dos ocasiones ya con esta movida. Y ahora en noviembre me voy de nuevo a presentar este disco. El muchacho que aparece ahí es Speedy, que es el cantante de una banda de Monterrey que se llama Club Calavera. Él me mandó un mensaje de audio de WhatsApp, que es como empieza el tema, que yo se lo puse al tema y se lo envié como un chiste, mirá lo que hice. Él se volvió loco y dijo, ¿querés que te haga un video? Bueno, dale. A los dos días tenía el video terminado, hizo esa remera, tapa de vinilo. Y una cosa muy importante es que eso está grabado en el barrio, en la colonia Independencia, en Monterrey, un lugar bastante áspero. Pero el señor que aparece pasando un vinilo se llama Gabriel Dueñez. Y él es el creador y el inventor de la cumbia rebajada. Ok. Un estilo muy popular en México, que es cumbia con el pitch bajo, de 33 para abajo. Ok. Y se baila de otra manera, y es como la cumbia villera acá, lo escucho un montón de gente. Y ese señor aparece en el video por idea de este Speedy, que es un personaje increíble. Muy bueno ese video, muy bueno, muy divertido. Hugo, bueno, entonces esto lo vas a estar presentando en Niceto. ¿Cuándo? El 23 de julio, sábado 23 de julio a las 9 de la noche, con muchos invitados de los que están en el disco, los del interior que también van a venir, los que forman parte de mis muchas bandas, van a ir rotando. ¿Y lo que quieras decirle al público para cerrar la nota? Bueno, la página fanpage Hugo Lobo o Dancing Mood, ahí me encuentran, ahí están todas las fechas, audio, video y todo lo que voy haciendo. Y los espero a todos el 23 de julio, los que quieran venir a apoyar esta movida independiente. Los discos los pueden conseguir ahí, porque gestionado no está en las disquerías, pero los consiguen en los shows. Y a la gente del interior, que ando dando vueltas por todos lados.
Bueno, padre, un gusto, la verdad. Es un gusto. Te felicito por todo el trabajo, hermano, ¿eh? Muchas gracias.